Amen. Colmel es Argentina. Señoras y señores, el ganador de este partido. Y campeones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¡Argentina! Bueno, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando terminó el partido? Bueno, creo que es algo muy lindo. Nada, no pensé nada. Me tiré al piso, sí, llegaron los chicos, nos abrazamos. Por venir acá y nada. Y ahora, más un poco en frío, nos dimos cuenta de lo que logramos, lo que contagiamos con la gente. Que nada, que es esta cosa hermosa que tenemos acá colgando. Y nada, no hay palabras para explicar. Cuando comenzó el torneo, ¿imaginaste que podían llegar tan alto o el equipo fue creciendo con el correr de los partidos? Nosotros siempre tuvimos en mente que veníamos a pelear por una medalla. Subirnos al podio era nuestra ilusión. Y nada, obviamente trabajando desde la humildad y el esfuerzo, sin creernos más que nadie, fuimos pasando etapas, ganando partidos, bajando rivales muy duros. Nadie se va a olvidar de que estuvimos en el grupo de la muerte y pasamos primeros. La verdad, fue un torneo completamente duro, físico, mental, y nada, no estoy más que contento por lo que logramos. La última, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo durante todo el torneo? Yo creo que la agresividad que teníamos. Estábamos todos muy Lai Rambo y nada. No sé, estoy muy contento. Los chicos, la verdad que son excelentes personas, tanto el equipo masculino como el de femenino, los entrenadores, Hernán. Es un grupo de personas completamente humilde, la verdad. Estoy muy contento. Muchas cosas, amigos, familia. Esto recién. Y vamos a seguir así.